Muy buenas noches, mis hermanos, en esta hora. Un privilegio saludarlos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermano Jorge. Claro que sí, hermano Jorge, grave. Bendiciones a todos los hermanos que se están conectando en esta noche. Un poquito de sueño, un poquito de cansancio. Cuerpo se cansa, bendito sea el nombre de Dios, pero aquí estamos, hermano, haciendo esta transmisión. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchos hermanos, para muchas hermanas, para muchas personas, en la cual llegará hasta sus corazones el día de hoy esta palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Heriberto Ambrosio, nuestro hermano Baldomero, nuestro hermano Eugenio Martínez, nuestro hermano Roberto, a nuestro hermano Andy, a nuestro hermano Carlitos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Quiero compartir un momento esta palabra, mis hermanos, en esta hora de la noche. Bendiciones a nuestro hermano Gabriel desde el país de Ecuador, a nuestra hermana Elizabeth, bendiciones. Así que quiero compartir un momento esta palabra, mis hermanos. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 7, versículo 1, oiga lo que dice la palabra. Vamos a leerlo siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo creo que si se escucha, mis hermanos, si se escucha la transmisión. A nuestra hermana Elia Castillo, bendiciones, hermana, bendiciones en esta noche. A todos mis hermanos que nos están saludando. A nuestro hermano Lázaro también Vázquez, bendiciones. A nuestra hermana Eulalia García también. A todos mis hermanos. Dice la Biblia, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 7, versículo 1, dice la palabra: honrando al Padre, honrando al Hijo, al Espíritu Santo. Ahí está nuestro hermano Aldo Ramírez también, nuestro hermano Santiago, bendiciones a todos ustedes, mis hermanos. Compartan esta transmisión, porque yo sé que será de bendición para muchas personas, para muchas almas, en esta preciosa noche. Bendiciones, hermano Elfido Juárez. Dice la Biblia, segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos, oiga lo que dice, tales promesas. ¿Y de dónde vienen esas promesas? De Dios, hermano. Y usted sabe que las promesas de Dios son infalibles. Las promesas de Dios se cumplen cuando usted y yo somos obedientes a lo que dice su palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, oiga pues, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Nadie va a perfeccionar la santidad si no es porque hay temor de Dios en el corazón, mi hermano.
Tú puedes conocer la Biblia. Tú puedes conocer la palabra de pasta a pasta. Puedes tener los versículos memorizados en tu corazón y en tu mente. Pero si el temor de Dios no está en tu corazón, de nada te serviría. De nada me serviría a mí. Por eso me llama mucho la atención lo que está en Job, su capítulo 28 y su versículo 28, donde dice que lo principal de la sabiduría que viene del cielo es el temor de Dios. Es lo principal, iglesia. Lo principal es que tú tengas el temor de Dios. Y cuando hay temor de Dios en tu corazón, escucha, la santidad se va a perfeccionar en tu vida. La santidad se va a perfeccionar en tu corazón. La santidad se va a perfeccionar en tu cuerpo. Porque recuerda que la santidad no solamente está dentro, la santidad también tiene que estar por fuera. Recuerda que la santidad no solamente tiene que estar por fuera, la santidad también tiene que estar dentro de nosotros, iglesia. ¿De qué sirve que tú por fuera te veas un santo? Pero si adentro de tu corazón, dentro de tu vida, dentro de tu mente, está todo el mugrero, todo el basurero, todo el pecado escondido, ¿de qué sirve? De nada serviría. Por eso es importante, iglesia, que nuestra vida, oiga, sea perfeccionada en la santidad. Porque si hay santidad en nuestra vida, entonces se van a cumplir las promesas que Dios ha puesto, ha dejado en su palabra. Hay tantas promesas, dice Pablo. Por eso claramente dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne. Escuche, de toda contaminación de carne, porque mucho cristiano está siendo contaminado por su propia carne. Tú sabes que la carne solamente necesita deleitarse, quiere deleitarse en el pecado, deleitarse en tantas cosas paganas, fiestas mundanas y tantas modas que vienen a esta tierra, porque la carne es lo que desea, la carne es lo que anhela. Pero el Espíritu lo que desea, lo que siempre necesita, oiga, quiere de nosotros que nosotros nos santifiquemos siempre en el temor de Dios. Hay tantas promesas, gloria a Dios, claro que sí, hay tantas promesas en la Biblia. Pero esas promesas no se van a cumplir en nosotros si nosotros no nos santificamos. Esas promesas que están en la Biblia no se van a cumplir en ti, mi hermano, en ti, mi hermana, joven, señorita. No se pueden cumplir mientras tú no te santificas en el temor de Dios. Hay tantas promesas. Por ejemplo, en Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Esa promesa se va a cumplir en usted y en mí cuando nosotros nos santifiquemos siempre en el temor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay tantas promesas, amén. Gloria a Dios. Hay tantas promesas, iglesia. Otra promesa que está, hermano, en la palabra de Dios, es de que dice Hebreos 10:31, mía la venganza, y yo pagaré a cada uno según sean sus obras. Esa es otra promesa, hermano. Y hay muchas promesas, oiga. Él dice en su palabra que Él traerá sanidad y refrigerio para nuestras vidas. Él dice en su palabra: yo los voy a restaurar, yo los voy a consolar, yo los voy a sanar. Y tantas promesas que hay en la palabra, hermano. Aún, bendito sea nombre de Dios, dice el Señor que Él nos va a usar y haremos cosas mayores de las que Él hizo en el nombre de Él, hermano. Es cierto, vamos a hacer cosas mayores, pero no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza y por el poder y por la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Hay tantas promesas en la Biblia, hermano. Hay tantas promesas. Pero hoy quiero hablarles de una promesa
que encontramos en la palabra de Dios. Y esa promesa está en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1. Oiga lo que dice esta promesa, hermano. Esta es la promesa que a mí mucho me llama la atención. ¿Por qué? Porque, ¿sabe, hermano? En esta tierra, un día, es cierto, un día usted y yo vamos a morir. Usted va a morir un día. Yo también voy a morir un día. Pero que no se le olvide que un día, hermano, los libros van a ser abiertos. Los libros van a ser abiertos. Pero el libro, hermano, el cual siempre, oiga, me pone en qué pensar. Y le pido mucho a Dios que cuando ese libro sea abierto, iglesia, mi nombre esté escrito en ese libro. Mi nombre aparezca en ese libro. Por eso es importante, iglesia. Es importante que nuestro nombre y tu nombre, mi nombre y tu nombre, esté escrito en el libro de la vida. Yo siempre he dicho, ¿de qué serviría que tu nombre y mi nombre esté escrito en un montón de iglesias? Donde hay muchas actividades, donde nos invitan. Donde nos invitan, iglesia, a predicar. Y ahí aparece tu nombre, aparece mi nombre. La gloria sea para Dios. Pero ¿de qué serviría que tu nombre aparezca en un montón de iglesias que están agendados porque tú vas a llegar a cantar, que porque yo voy a llegar a predicar, hermano? ¿De qué sirve? Pero si allá arriba no está nuestro nombre, no aparece nuestro nombre, de nada serviría, iglesia. De nada serviría que tu nombre aparezca muchas veces en las redes sociales, en el internet, en el Facebook, en el YouTube. ¿De qué sirve que tu nombre aparezca ahí y mucha gente te conozca? Pero si Dios no te conoce, como dice Mateo capítulo 7 versículo 23 en adelante, yo no los conozco, dice Dios, o yo no los conozco, le dirán aquel día a muchas personas en que fueron usados en esta tierra, hermanos. De nada serviría. Todo es importante. Por eso Jesucristo dijo: no se alegren si ustedes miran que son usados. No se alegren si ustedes miran que cuando van a orar por un enfermo, el enfermo se sana. No se alegren por eso. No se alegren que porque los demonios se sujetan y obedecen a ustedes en mi nombre. No se alegren por eso. Mejor alégrense, dijo Jesús, que su nombre y mi nombre, dijo Cristo, está allá arriba en el reino de los cielos. De eso hay que alegrarnos, hermano. De eso hay que alegrarnos. Esta es la promesa. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice: esta fue una revelación que Dios le dio a Juan el teólogo. Yo siempre he dicho, hermano, que cuando Juan el teólogo estaba recibiendo esas revelaciones de parte de Dios, hermano, Juan no estaba viviendo en su carne, como dice la Biblia. No estaba deleitándose en la carne, no. Juan estaba, hermano, sometido al Espíritu, metido en la presencia de Dios. Estaba consagrado. Oiga bien, estaba, oiga, perfecto. Este hermano, Juan, escuche bien lo que le estoy diciendo. Juan estaba, oiga, metido en la presencia de Dios. Y por esa causa fue de que recibieron, oiga, recibió Juan esta revelación de parte de Dios. Mucha gente no entiende la palabra, por más que se le predique, por más que se les enseñe, no entienden, hermano. ¿Por qué? Porque esta gente, dice Santiago, no tienen la mente de Cristo. Esta gente tiene una mente de animal, terrenal, diabólica. ¿Por qué cree usted que mucha gente, hermano, se opone a la palabra? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué cree usted? ¿Ah? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? Porque esta gente no tiene la mente de Cristo. Estás escuchando, Margarito, Ángel, toda aquella gente que no está de acuerdo a la palabra. Escucha bien, no están de acuerdo a la sana doctrina, no están de acuerdo a la corrección de parte de Dios. Esta gente no tiene la mente de Cristo, tienen una mente de animal diabólica. Que para ustedes lo bueno, oiga, lo bueno es malo y lo malo es bueno.
A ustedes, Margarito, lo malo, le dice, lo dulce, para ustedes lo dulce es amargo, y lo amargo es dulce. Hoy ustedes están igual que aquel borracho, que cuando se traga la botella de guaro, sienten dulce el guaro. ¿Saben por qué? Porque están tan borrachos, están endemoniados. El guaro, a pesar de que es amargo, pero ellos lo sienten dulce. Así mismo están aquellos cristianos evangélicos que por más que se les predica la palabra, por más que se les enseña la palabra, no entienden, hermano, no entienden. No entienden. Ponen en vergüenza el evangelio. Y así como ellos ponen en vergüenza el evangelio, así mismo también Dios pone en vergüenza. ¿Por qué? Escucha bien lo que te voy a decir. Todos aquellos que hacen sus sinvergüenzadas escondidas, Dios saca en público esas sinvergüenzadas para que estos sinvergüenzas les ardan la cara. Y por eso hoy huyen de la palabra. Proverbios 28:1 dice que son impíos, y como son impíos, huyen de la verdad, huyen de la palabra, no se presentan a la actividad. ¿Por qué? Porque saben que palabra va a haber para ellos. No les gusta que lo corrijan su sinvergüenzada. ¿Por qué? Porque son animales irrazonables. Sí. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo bueno. A lo dulce van al amargo, y a lo amargo le llaman dulce. A las tinieblas le llaman luz, y a la luz le llaman tiniebla. Mire, hermano, qué tan tremendo está esta gente. Esta gente está patas arriba, hermano. Esta gente está de cabeza. Pero que Dios tenga misericordia de ellos, hermano. Mi trabajo mío y el trabajo tuyo, mi hermano, es santificarte. Es santificarte. Santifícate. Vive la palabra. Si tú ves que aquel cristiano, hermano, que dice llamarse hermano, dice llamarse evangélico, dice llamarse cristiano, canta, predica, es pastor, evangelista. Si tú miras que anda con una Biblia debajo del brazo y es un diablo y la mitad de otro, déjalo. Tú santifícate, santifícate. Hay gente ignorante que dice, es que para que yo viva esa palabra, para que yo predique esa palabra, tengo que vivirla. No seas ignorante, no seas ignorante, si tanto como el predicador y el oyente un día entregarán cuenta delante de Dios. No importa si tú no eres un predicador, no importa si tú no eres un cantante, tú solamente escucha la palabra, recibe la palabra, vive la palabra, santifícate, deja que la palabra te limpie. Deja que la palabra te purifique, iglesia. Y si tú miras que aquel hermano no quiere nada con Dios, déjalo, déjalo. Tú santifícate para que esas promesas se cumplan en tu vida. Para que esas promesas se cumplan en tu familia. No te opongas a la palabra. No te opongas a la palabra, iglesia. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Vi, dice Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva. La primera tierra, dice, pasaron, y el mar ya no existía más. Dos, y yo, dice Juan, mire qué bonito, hermano. Y yo, dice Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, dice, como una esposa ataviada para su marido. Bendito sea Dios. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Oiga qué dice. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuatro. Oiga, esta es la promesa de Dios. Esta es la promesa de Dios. Oiga lo que dice. Y enjugará, dice Dios, toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes ellos? De los que se santificaron, de los que se consagraron, de los que se purificaron. ¿Por qué dice la palabra que en aquel día el Señor enjugará nuestras lágrimas? Porque en esta tierra, iglesia, por causa del evangelio, tú vas a derramar tus lágrimas, porque el evangelio no es color de rosa.
El evangelio no es papita como algunos creen, hermano. Hay gente cristiana evangélica que piensa que el evangelio, hermano, es color de rosa. Piensa que en el evangelio solamente es reír. No, iglesia, en el evangelio hay que llorar. En el evangelio hay que sufrir desprecios. Pero por causa de esta palabra, por causa de esta bendita palabra, te van a aborrecer, te van a odiar, te van a despreciar, te van a hacer de menos, te van a rechazar. Es más, te van a meter a la cárcel. No solamente eso, dice Jesús, te van a matar por causa de este evangelio. ¿Acaso no hay cristianos que me están viendo en este momento? ¿Acaso no hay evangélicos de nombre que me están viendo en esta noche, que cuando me miran, escuchan predicar esta palabra, acaso no le dan ganas de matarme? ¿Acaso no le dan ganas de despedazarme? ¿Acaso no le dan ganas hasta de verme muerto, iglesia? Yo le aseguro que estos infelices, hermano, al verme muerto, al verme en una caja, le aseguro que estos, hermanos, hasta fiesta hacen. Bendito sea Dios. ¿Sí? Todo aquel cristianito que se la lleva de medio cristiano y medio mundano, ¿cómo van a llorar estos ingratos? Estos solamente ríen. Pero tú que reís en el evangelio y solo reís y nunca lloras en el evangelio, ya viene el tiempo de que vas a llorar, ya viene el tiempo que te vas a lamentar, ya viene el tiempo, escucha bien, vaya, viene el tiempo, ya viene el tiempo, ya viene el tiempo, iglesia. Pero tú que has llorado, tú que has derramado tus lágrimas por causa del evangelio, por causa de esta palabra, tranquilo, tranquilo, ya viene el momento en que Dios va a enjuagar tus lágrimas. Ya viene el momento, ya viene el momento en que esas lágrimas van a ser enjugadas. Bendito sea el nombre de Dios. Ya viene el momento, hermano. Por eso vale la pena. Vale la pena que tú llores por causa del evangelio. ¿Cuántas veces no hemos derramado nuestras lágrimas? ¿Cuántas veces no has derramado tus lágrimas tú? Posiblemente lo has hecho escondidas. Posiblemente lo has hecho en público. Pero te voy a decir algo. Es mejor que tus lágrimas tú las derrames a escondidas. Es mejor que cuando usted quieras derramar tus lágrimas por los desprecios que te han hecho, por las humillaciones que te han hecho por causa del maestro, por causa de la palabra. Es mejor que te encierres en un cuarto. Es mejor que te encierres en tu aposento para que Dios te consuele, para que Dios te fortalezca, para que Dios te anime, para que Dios te dé las fuerzas que necesitas. Sí, hermano. Hay predicadores que han llorado, han derramado sus lágrimas. ¿Y sabe por qué? Porque a veces en su misma iglesia los propios hermanos te humillan, te hacen de menos. Si es posible, te quitan los privilegios cuando tú estás predicando esta palabra, cuando tú estás hablando, estás reprendiendo el pecado, estás reprendiendo toda esa sinvergüenzada que hoy mucho pastor ha permitido que se meta a la iglesia. Cuando se levanta un hermanito humilde predicando esta palabra de Dios, predicando esta verdad, ¿acaso no muchos pastores te hacen de menos, te desprecian, te quitan los privilegios, te hacen hasta derramar tus lágrimas? ¿Por qué motivo y razón? Porque estos ya no son de Dios, estos ya están endemoniados, estos ya son defensores del pecado, estos ya son defensores del diablo, estos ya son candidatos para el infierno. Pero no te preocupes, mi hermano, te hagan llorar en tu misma congregación, te hagan de menos, te desprecien, te quiten los privilegios, no hay problema. Ahí están las calles, ahí están las camionetas, ahí están las plazas. ¿Sabes qué es lo que yo siempre le he dicho a Dios? ¿Sabes qué siempre lo he dicho a Dios? Que a veces yo le digo, Señor, soy sincero, hermano, de veras. Y le he dicho a Dios estas palabras: Señor, tú me has puesto en esas actividades delante de esta gente para que les predique. Pero esta gente se está rebelando con tu palabra. Esta gente está rechazando tu palabra.
No es a mí, es a ti el que te están rechazando. Porque eso es lo que dice en 1 Samuel 8:7. No es al hombre que están rechazando, es a Dios el que está rechazando, mi hermano. No te están burlando del hombre, te estás burlando de Dios. No estás murmurando de mí, estás murmurando de la palabra de Dios. Y así dices que eres evangélico, y así dices que eres cristiano, y así dices que estás en una iglesia. Vergüenza debería de darte. Si sos un evangélico, estás en una iglesia, murmurate la verdad, no te gusta la reprensión, vergüenza debería de darte. Bendito sea Dios. Arrepentite, Joel. Arrepentite. Porque si no te arrepentir, te espera el infierno. Te espera el infierno. Hay muchas promesas en la Biblia, hermano. Y lo que tú necesitas es santificarte. El guaro, la droga, las mujeres, el pecado no te van a limpiar. Más te van a corromper. Más te van a corromper. Y escucha bien lo que te voy a decir. Joel López, escucha bien, entre más bien le sirvas al diablo, el diablo más mal te va a pagar, más mal te va a pagar, ajá, porque eso es así, y el diablo no te va a perdonar, Cristo sí te perdona, el diablo nunca te va a perdonar, ajá. Escucha bien, hay mucha gente que dice, Cristo perdona, amén, Cristo perdona, Cristo Jesús perdona tus pecados, pero el que nunca te va a perdonar es el diablo, y entre más mejor le sirvas, más mal te va a pagar. Bendito sea Dios. Aquí están las promesas de Dios, aquí está la promesa de Dios. Y te decía que en tu propia iglesia te van a despreciar, te van a quitar los privilegios. No importa, no importa. Porque mucha gente piensa, hermano, que estar parado en un púlpito, estar parado, hermano, en esos altares preciosos. Hay gente que piensa, hermano, que por estar ahí, hermano, ya tienen ganada una corona. No, 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 hermano. Yo siempre he dicho que aunque Dios me ponga con gente importante, eso no quiere decir que tengo ganada la corona. No, 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 mi hermano. Claro que no. Bendito sea Dios. Eso de que yo esté en un lugar, hermano, con gente importante, eso no me quiere decir que yo tengo ganada la corona. No, 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 iglesia. No nos confundamos y no malentendamos las cosas, iglesia. Aquí el que no se santifique va para el infierno, hermano. Y el que se santifique va para el cielo, hermano, directamente a esa tierra nueva, a ese cielo nuevo, el cual habla la palabra de Dios. Ajá. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos hoy en día se le está metiendo el diablo, hermano. No quieren escuchar la palabra. No quieren escuchar la palabra. No quieren escuchar la palabra. Les duele, les lastima, les ofende. ¿Y sabes por qué te ofende, Joel? Porque me escucha bien. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, sí, es Satanás, ese es tu tata que estás mentando. Ese es tu tata. Y por eso esta palabra no hay cabida en tu corazón. Por eso defendés. Y a la verdad le decís mentira. Y a la mentira le decís verdad. Ese es el problema tuyo. Tu corazón está cegado por el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Pero ojalá que un día conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Bendito sea Dios. Yo creo que hasta peludo te tiene el diablo, hasta homosexual todavía. Pero hay perdón para tu vida. Mientras tenés vida hay esperanza para tu vida, mi amigo. Hay esperanza para tu vida. Bendito sea Dios. ¿Acaso no cuántos pastores, hermano, le han prohibido a cuántos hermanos que no prediquen en la iglesia? Les han quitado los privilegios, los han dejado sentados, hasta les han puesto disciplina. Hijos del diablo son, hermano, defensores del pecado. Defensores del pecado, están al lado del diablo, defienden al diablo, pero un día el diablo no te va a defender, al contrario, con todo ese tu tata te vas a ir al infierno por defenderlo. Bendito sea Dios, porque eso es así, mi hermano.
A veces el mismo pastor le dice al hermano, le dice al que está de encargado, hermano, de dar privilegios en la iglesia: ya no le den privilegios al fulano, ya no le den privilegios al sutano, ya no le den privilegios a la fulana, a la hermana. Porque hoy en día hasta hay hermanas que se han levantado, hermano, se han amarrado bien las faldas, porque hoy lastimosamente hay pastores que son flojos, hermano, son cobardes, son miedosos. Conocen de la palabra, miran el pecado, pero se hacen de los tontos, se hacen de los ignorantes. Bendito sea Dios. Ese es el problema. No predican y no quieren que otro predique. ¿Sabe cómo lo llama Jesús? Hipócritas, hipócritas. Porque no predican y no quieren que otro predique. Ese es el problema. Y por esa causa te van a despreciar. Y mucho predicador, mucho pastor, para no ser despreciado, ha cerrado su boca. Se han vuelto perros mudos, dice Isaías 56:10. Para que no los odien, para que no los aborrezcan, han cerrado su boca. Se están haciendo los tontos, como aquellos profetas que dicen ser profeta, pero solo te profetizan de bendición, te profetizan de prosperidad. Y aunque estén viendo el pecado, aunque estén viendo el adulterio, aunque estén viendo la fornicación, aunque estén viendo la abominación desoladora, arriba del altar se cierran la boca. ¿Por qué? Porque estos son perros mudos, son ignorantes. Son candidatos del infierno, hermano. Pero no te preocupes. Si estos no quieren predicar, tú predica esta palabra. Tú predica esta verdad. Y si por causa de esta verdad te van a despreciar, te van a hacer de menos, la gloria sea para Dios. Si por causa de esta verdad te van a hacer de menos en tu congregación, no importa. No importa, iglesia. No importa. En la calle hay donde predicar. En la calle hay mucha gente necesitada que necesita de esa palabra. En la calle, en las plazas, en las camionetas, hay gente necesitada que necesitan esta verdad. Bendito sea Dios. Y el evangelio se llora, iglesia. Claro que sí. Antes, cuando estábamos endemoniados, escucha bien. A veces una música mundana te hacía llorar. Ajá. Pero hoy no. Hoy son los desprecios. Hoy son las humillaciones. ¿Y sabes cuál es el problema? Que son de tus propios hermanos. Tus propios hermanos. Ayer yo decía esto. Que a veces en tu misma iglesia, en tu misma congregación, aquellos hombres, aquellas mujeres que te reciben con palmas, esos mismos son los que un día te quieren ver fuera del evangelio. Son los mismos que un día te quieren ver borracho, te quieren ver en la calle, te quieren ver fuera del camino de Dios. Bendito sea Dios, hermano. Eso es lo triste, lamentable. Hay gente que llora, hermano, en el evangelio. A veces hasta los hijos lloran. Porque a veces yo conozco hijos, hermano, que se han convertido al evangelio, se han convertido cristianos, y por causa de servirle a Dios, a veces hasta los padres los aborrecen a estos hijos. Pero yo te digo algo, dice la palabra, que aunque tu padre y tu madre te dejare, Jehová con todo y todo te recogerá. Esa es la promesa de Dios. A mí me han llamado hermanos que dicen: hermano, yo soy cristiano, soy evangélico, pero mis padres son católicos, son de otra religión, no pueden ver a los evangélicos, y por causa de servirle yo a Cristo, porque yo me convertí a Cristo, hasta no me llevan a mí, aún siendo sus hijos. Le digo yo: no importa si tus padres te aborrecen, te odian, no importa, no importa, no importa, iglesia. Aquí lo que importa es de que Cristo Jesús nos amó a nosotros primero.
Él nos amó a nosotros y no nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Y por su gracia, por su misericordia, es que hoy estamos en el bendito camino de Dios. Así que no te apartes, así llores, así derrames tu lágrima, así te humillen, te desprecien, te hagan de menos. No importa, no importa. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga lo que sigue diciendo. Y enjugará Dios, dice, toda lágrima de los, oiga, de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Cheque esto. Y ya no habrá muerte. Bendito sea Dios. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron, dice. Esta fue la visión que el Señor le mostró a Juan. Y esto va a ser lo que se va a cumplir en aquel día, iglesia. Por eso vale la pena que tú te santifiques, que tú te consagres para Dios. Para que esta promesa se cumpla en nuestras vidas. ¿De qué serviría que tú hayas llorado, derramado tus lágrimas en el bendito evangelio? Hayas llorado, derramado tus lágrimas por 10, 15, 20, hasta 30 años y al final vas a ser descartado del evangelio. Vas a ser descartado del camino de Dios. Y al final en aquel día el Señor te diga, no te conozco, maldito, apartado de mí, hacedor de maldad. De nada serviría. De nada te serviría, mi hermano. De nada te serviría, mi amigo. Dios bendiga a nuestro hermano Álvaro López. Bendiciones, hermano Álvaro, nuestro hermano Federico. A nuestra hermana María Pérez, bendiciones a cada uno de ustedes. Ustedes que se han conectado en esta noche a escuchar la palabra de Dios. Nadie puede santificarse si no es por la palabra. Nadie puede limpiarse si no es por causa de la palabra. Esta es una de las promesas, iglesia. Y hay muchas promesas más en la Biblia. Por eso hay un canto, hasta un canto ya le sacaron. Y ese canto dice, hay una promesa en la Biblia que es para mí y es para ti. Pero esas promesas no se van a cumplir sin antes tú te santifiques, tú te purifiques, tú te limpies a través de esta palabra. Hay promesas para los jóvenes, claro que sí también. Hay promesas para los jóvenes, hay promesas para la señorita, claro que sí. Hay promesas para los hijos. Todos aquellos hijos que se portan bien con los padres van a ser de larga vida. Y todo lo que hagan en esta tierra les va a salir bien, dice la palabra. Pero si son rebeldes, son desobedientes, van a ser de corta vida. Y todo lo que quieren hacer les va a salir mal. Por la misma rebeldía, por la misma desobediencia. Por eso tú que tienes a tus padres, sé obediente a tus padres. Sé obediente no solamente a la mamá, sino también al papá. Porque a veces hay hijos que solamente obedecen a la madre, pero no obedecen al padre. Hay hijos que solamente obedecen al padre, pero no obedecen a la madre. Y aquí hay que obedecer a los dos para que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Allá dice no habrá tristeza. Allá dice no habrá dolor. Allá dice no habrá lágrimas. Bendito sea Dios. En el evangelio, escucha bien, siempre vas a enfermar. Siempre va a haber dolor. Bendito sea Dios. A veces cuando tu hermano, alguien que dice ser tu hermano, te hace algo, te causa dolor, claro que sí, lastima tu corazón, te duele tu corazón. ¿Por qué? Por lo que te está haciendo. Amén, gloria a Dios. Pero tranquilo, tranquila, porque allá ya no habrá dolor, dice la Biblia. Allá solamente, oiga, habrá gozo, alegría. Bendito sea Dios. Por eso siempre le digo a Dios, Señor, lo que sale de mi boca, ayúdame
a ponerlo por obra, Señor. Y lo que sale de mi boca, ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos, a todos aquellos que escuchan tu palabra, ayúdalos a que esta palabra también lo pongan por obra. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Claro que sí, hermana. Claro que sí. Ese es el problema, hermano. Hay muchas sinvergüenzadas que pasan en esta tierra. Pero te digo algo. Te hagan lo que te hagan, tienes que aprender a perdonar. Jesús claramente dice que si tú perdonas, Él también te perdona. Pero si tú no perdonas, Él tampoco te puede perdonar. Y solamente Dios te puede ayudar a que tú puedas perdonar de corazón. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, te puede ayudar a que tú perdones de todo corazón el daño que te han hecho o el daño que te hicieron. Hemos compartido un momento esta reflexión de la palabra de Dios. Hay mucho que hablar de la palabra, hermanos. Hay mucho que hablar de la Biblia. Pero con esto es más que suficiente, hermano. Amén, hermano Joao. Amén, amén. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice. Dice en el 14. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Dice en el 15. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, no dice pecado. Porque el único que perdona pecado se llama Cristo Jesús. No es el cura ni el sacerdote. Es Cristo Jesús el que perdona pecados. Dice en el 15. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. La palabra es clara, mi hermano. La palabra es clara, mi hermana. Dios bendiga a nuestra hermana Irma García. Dios le bendiga a mi hermana. Así que hemos compartido un momento esta reflexión de la palabra de Dios. Si tú tienes que perdonar, perdona antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que hoy estamos, mañana ya no estamos. Hoy puedes perdonar, mañana puede ser que no perdones. Órale a Dios, dobla tus rodillas y pídele a papá y dile: papá, ayúdame. Yo quiero perdonar a esa persona que un día me hizo daño. Yo quiero perdonar a esa persona que un día hizo daño a mi corazón, hizo daño a mi vida. Perdona a mi hermana, perdona a mi hermano, perdona. Y cuando tú perdonas, te vas a quitar esa carga que llevas encima. Te vas a quitar ese peso que llevas encima. Cuando tú no perdonas, es un pecado que llevas encima. Pero cuando tú perdonas de corazón y no de dientes a labios, tú te vas a dar cuenta el peso que te vas a quitar de encima y te vas a quedar libre para la gloria de Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias te damos, papá. Oramos, Padre, por aquellas personas que aborrecen tu palabra, que odian tu palabra, que se oponen a tu palabra. Oramos, Padre, que tengas misericordia, porque solo la misericordia, Padre, puede hacer un milagro en ellos. Oramos por ellos, papá, en el nombre de Jesús. Por todos aquellos que rechazan, huyen de tu palabra, ten misericordia por aquellos hombres y mujeres que un día tú los levantaste, los pusiste en alto, los honraste, pero ellos te están deshonrando hoy en día con sus testimonios, con su mala conducta, con su mal testimonio, papá. Ten misericordia de ellos, en el nombre de Jesús.
love yous. Yo sé que ha sido de bendición, papá. Yo sé que tu palabra no regresa vacía, sino que yo sé, padre, que ha quedado en el corazón de aquellos hombres y mujeres. Muchas gracias, Dios amado. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, papá. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Bendiciones, hermanos, amigos. Así que nos despedimos en esta hora de la noche. La paz de Cristo. Si el día de mañana, pues, en la voluntad de Dios, estaremos una vez más transmitiendo la palabra del Todopoderoso. Bendiciones a nuestro hermano Eugenio Martínez, a nuestro hermano Dagoberto Marín. Bendito sea Dios. Dios le bendiga y le digo a mi hermano Dagoberto Martín. Yo no tengo nada en contra de Wilson Camey. Yo siempre he dicho que Dios les ha dado un ministerio grande. En alabanza que ellos tocan, con la ayuda de Dios, hay presencia de Dios. El problema no está en la alabanza. El problema no está en la adoración. El problema está en ellos, que ellos se han corrompido con lo que Dios les ha dado. Y como no les gusta la verdad, huyen de la verdad. Huyen de la verdad. Ese es el problema. Que perdone Dios al muchacho este que se ha rebelado contra Dios y ha rechazado la palabra. Porque no me ha rechazado a mí, ha rechazado a Dios. Ha rechazado a Dios. Cantan bonito, sí. Tocan bonito, sí. Eso lo dice Ezequiel 33:21. Ahí está esa palabra. 33:30, 31 y 32. Ahí está la palabra. Ezequiel 33:30, 31, 32 y 33. Ahí está la palabra para ellos. Dice que son hermosos de voz. Cantan bonito. Escuchan la palabra, pero no la obedecen. Pero esto está más peor, porque no quieren escuchar, mucho menos obedecer la palabra. Porque dice que ellos van en pos de su avaricia. No cantan por amor a Cristo, cantan por amor al dinero, cantan por amor a la plata. Y eso es lo que a ellos no les gusta. Y si tú eres uno de ellos que les gusta pagarle, lo siento mucho, eres un candidato para el infierno. Porque cuando Jesús llegó al templo, dice que había gente que vendía y gente que compraba. Y cuando Jesús llegó, no los fue a acariciar, ni los fue a sobar, ni les fue a decir sigan adelante. No, Jesús dice que agarró un azote y lo sacó azotazo de la casa de Dios. Porque la iglesia no es mercado, la iglesia es casa de Dios, hermano. La iglesia se respeta. Y si no lo respetas, si no respetas a Dios, si no respetas a la iglesia, ¿cómo vas a respetar a Dios? Más que suficiente. Así que bendiciones para cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Que Dios ayude a cada una de aquellas personas que no entienden esta palabra. Que Dios tenga misericordia de tu vida, mi amigo o mi hermano Dagoberto Marín. Que Dios te ayude y que Dios tenga misericordia de ti también. Si no quieres entender la palabra y estás defendiendo a aquellos que son negociantes del mismo evangelio. Que Dios tenga misericordia de ellos y de ustedes. Bendiciones en esta noche. Y se despide ustedes un amigo y hermano en Cristo Jesús, su servidor Marlon Barrios. Bendiciones. Feliz noche para todos en diferentes partes del mundo. Amén.